Volvemos al circuito para la segunda sesión clasificatoria de Moto2. Los primeros pilotos están a punto de salir a la pista para pelearse por el mejor puesto posible en la parrilla de salida mañana. Segunda sesión clasificatoria de Moto2 también concluye aquí. La clasificación que aparece en pantalla corresponde al orden de la parrilla de salida de mañana. Buenos días, les doy la bienvenida al circuito de Jerez de la Frontera. Estamos en directo en el Gran Premio del Sur de España, uno de los más longevos de la historia de MotoGP. Ya tenemos imágenes de la parrilla de salida, con técnicos e ingenieros efectuando los últimos ajustes en las motos antes de que empiece el espectáculo. Los pilotos están en la parrilla de Jerez, donde no parece que haya objeciones para que todo se ponga en marcha. Queda muy poco para que se apaguen las luces. Oh.
echemos un vistazo a la clasificación final de esta carrera de Moto2 mientras los pilotos vuelven a los boxes. La realización nos lleva en directo al parque cerrado, donde el tercer piloto acaba de reunirse con los dos primeros. Puede que aspirara a ganar hoy, pero sus rivales han estado intratables y poco más podía hacer. Muy buenas, les vuelvo a dar la bienvenida para la segunda sesión clasificatoria de Moto2. Pronto veremos en pista a los 18 pilotos clasificados y en última instancia sabremos quién comienza en la pole mañana. Vamos a ojear la clasificación final de la segunda sesión clasificatoria de Moto2. Esto es todo por hoy. Nos volveremos a ver mañana. Muy buenas a todos los aficionados de las motos desde Francia. Hoy hablamos desde Le Mans, uno de los circuitos más emblemáticos del mundo. En unos ya tenemos imágenes de la parrilla de salida, con técnicos e ingenieros efectuando los últimos ajustes en las motos antes de que empiece el espectáculo. Tenemos un día soleado, pero con temperatura moderada. Motivo por el cual muchos pilotos se han inclinado por neumático trasero blando, pero delantero duro debido a la trazada del circuito. Esto es el Gran Premio de Francia. Los pilotos están ya en la parrilla y enseguida se apagan las luces. Comienza Le Mans. Thank you.
Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de hoy, veamos cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera de Moto2. Volvemos al circuito para la segunda sesión clasificatoria de Moto2. Segunda sesión clasificatoria de Moto2 también concluye aquí. La clasificación que aparece en pantalla corresponde al orden de la parrilla de salida de mañana. Saludos a todos desde Barcelona. Estamos en el circuito de Cataluña y los seguidores en las gradas están ansiosos por ver ya a los pilotos entrar en la pista. En unos vamos directos a la parrilla de salida para ver a los pilotos que tratan de concentrarse antes de echar a rodar. El cielo está encapotado, pero parece que no va a llover durante la carrera, así que la pista debería mantenerse seca. La temperatura aliviará los niveles de desgaste, de modo que muchos descartarán los neumáticos blandos e irán a por los medios en ambas ruedas. Los pilotos ya esperan a que comience el Gran Premio de Cataluña. Las luces están encendidas y en cuanto se apaguen, se desatará el caos. Thank you.
Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de hoy, veamos cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera de Moto2. Nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. Thank you.